Sí, estamos con el goleador del campeonato. Entraste, Toledo no se pudo llevar la pelota porque estaba buscando el tercero, entraste, se te había puesto cerca, metiste dos y te trepaste otra vez a la punta de la tabla de goleadores del campeonato. Me imagino la felicidad, lo que significa para vos, pero también lo que significa para el equipo que se va a descansar con la chance de esperar resultados mañana. Sí, ni hablar. Lo delantero, vamos. Como decís vos, Javi. No pudo hacer un tercero que hubiera, creo que se lo merece, hubiera sido lindo para él también. Y bueno, a mí también me quedó una chance ahí a lo último, creo que rebotó en la línea, una lástima. Pero bueno, contento por los dos goles y por poder sumar en la tabla de goleadores también. Y bueno, importante también llegar así de esta forma, terminar con el expectante, a ver qué pasa, ojalá que podamos clasificar. ¿Coincidís con lo que le decía recién a Javier? Se dejaron muchos puntos en el camino, en el arranque. De todas maneras, el crecimiento del equipo los hizo llegar hasta el final con chances. Sí, ni hablar, ahora miramos para atrás y lamentamos mucho los puntos que perdimos, sobre a lo último, creo que partido con Unión y con Newell's, que lo teníamos ya ganados y en las últimas pelotas nos empataron y que bueno, creo que esos puntos hoy nos metían más arriba, pero bueno, son cosas que pasan también, es normal que se pierdan puntos, pero bueno, obvio que es una lástima. Augusto, gracias por el tiempo y a esperar. No, por favor, y déjame mandar un saludo a toda la familia Huarco, que ayer tocó perder a Gustavo, una gran persona, y bueno, se lo dedico para él y para toda la familia. Está mandado Augusto Lotti.